El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira. Saludo Motero, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en Impacto les tenemos mucha información, ya previo al desfile del 20 de julio que se va a realizar mañana. Entonces, vamos a comenzar con los titulares de las principales informaciones que les estaremos emitiendo en la presente emisión. Mañana, así será el desfile militar del 20 de julio en las calles de Bucaramanga a través de la carrera 27, desde la Puerta del Sol y hasta la calle 32 o Parque de los Niños. La policía, el comandante de policía hace la invitación. El general comandante de la policía, William Ruiz Garzón, sobre lo que será esta actividad que se estará realizando mañana a lo largo para que todos apoyemos esta gran actividad. Las atracadoras. Estas dos mujeres apuñalaron a otra mujer por robarle el celular y fueron capturadas por la comunidad. Más adelante le mostraremos bien la carita para que queden perfectamente retratadas y usted la reconozca, porque las viejas ya habían hecho de lo suyo. Mire una puñalada que le metieron en la parte de la cadera a la señora que atracaron y otra puñalada que le metieron en la zona de los pulmones. Seguimos en Impacto mostrándole los titulares de las principales noticias del día. Por paro camionero afecta el suministro de alimentos a un contratista del programa PAE en Bucaramanga, pero el secretario de Desarrollo Social dice que deben cumplir, que no es pretexto. Helicóptero de la Quinta Brigada hizo rescate de mujeres embarazadas desde Málaga que tenían embarazos de alto riesgo y no conseguían transportarlas por el pésimo estado de la vía. Pero esta solución militar se convirtió en una solución humanitaria. Agredido el agente de tránsito Jonathan Bayona por parte de un motociclista. En Barranca Bermeja, este motociclista cayó por una alcantarilla que no tenía tapa. Así fue agredido el agente de tránsito Jonathan Bayona en el brazo, que al parecer le causó una fractura cuando quise protegerse, porque el casco con el que lo agredió este sujeto que le vamos a mostrar a continuación iba dirigido a la cabeza. En Barranca Bermeja, hace 6 años un policía borracho arrolló en moto a este peatón, pero el policía no responde por las secuelas que tiene el afectado. En Piedecuesta, 3 caminantes cansados se recostaron a un palo que no aguantó y rodaron por una pendiente. El programa Cambio Climático de la Gobernación de Santander fue incluido dentro del plan de desarrollo para empezar a hacer conductas saludables que eviten la sequía y el manejo del recurso hídrico. En el páramo de Berlín, luego de chocar con otro carro, mujer quedó atrapada entre las latas. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga hizo el rescate. ¿Qué acordaron el alcalde Rodolfo Hernández y la misión del gobierno coreano? Pues la sistema de financiación para los semáforos de Bucaramanga se hará con multas a los infractores, no con impuestos, dice el alcalde. Pelea de ñeras por bazuco, por marihuana, por la calle, en plena calle del Cartucho en Bucaramanga, en la calle 31 con carrera 19. El Pereira Bike Week, el evento más importante de motos del eje cafetero, se va a realizar del 12 al 14 de agosto. Es importante que usted sepa hasta cuándo son las preinscripciones. Hoteleros de Bucaramanga y Santander preocupados por el vacunazo de ocupación. Ni la gobernación ni la alcaldía tienen programas para promover el turismo. ¿Cuál es el resumen de las más importantes noticias judiciales del fin de semana? Las presenta Jesús Carrero de Oro Noticias y Juan Jacobo Lozano. Comenzamos.
Estas dos atracadoras que les vamos a mostrar a continuación apuñalaron a una transeúnte, a una señora, a la que le metieron dos puntazos, uno al tras en la parte de la cadera y otro en la parte del pulmón. ¿Cuáles fueron las ñeras? Veámoslas ahora. Sí, vamos a ver. Ya ven, aquí soy yo. Está jugando piruas. Ñeras, esta flaquita fue la que al parecer le metió un puntazo por la cadera y la otra, la gordita, esperemos que la vea bien. Después quejándose porque la ciudadanía la cascó, párele ahí hasta donde se pueda ver mejores condiciones. Con el cursor despacio, 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 hasta donde se pueda ver cuadro por cuadro. No se preocupe que no hay afán, no hay afán. Uy, no se alcanza a ver la cara de la ñera. Lo cierto es que estas dos mujeres en plena calle Novena, el sector del barrio La Universidad de Bucaramanga, esa es una. Y ahí él dándole quejas al policía, dice que porque la gente la cascó. Y ahí está la otra ñerita, la flacuchenta de Chorcito. Esas dos ñeras fueron las que atracaron, ahí se les ve bien la cara. Si usted ha sido víctima de esas mujeres que al parecer ya tienen varios atracos encima, para que por favor le avise a las autoridades y vayan a la SIJÍN porque están capturadas por el delito de lesiones personales y hurto a celular. Por esa razón, pues van a ser judicializadas y mínimo se van a quedar unos 4 años. Porque vea la parte donde agredieron a la señora, le metieron una puñalada alrededor de la cadera y otra puñalada que le metieron en la zona de los pulmones. La señora, aunque herida, pero parece que está mal. Seguimos en impacto. Ahora, ¿cómo será el desfile militar del 20 de julio en Bucaramanga? ¿Cómo es que se va a realizar esta gran jornada? ¿Y qué dice el comandante de policía de Bucaramanga, el general William Ruiz Garzón, sobre esta invitación y lo mismo que el comandante de la Quinta Brigada, para que todos asistamos mañana con el fervor patrio, con banderas de Colombia, pidiendo la paz, vestidos de blanco, apoyando el proceso de paz? Vestidos de blanco, vamos a ir a la carrera 27 al sector del Parque Turbay. Mañana se realizará el desfile militar que conmemora el Día de la Independencia en Colombia. La revista en Bucaramanga, con la presencia de todas las Fuerzas Armadas, iniciará en la Puerta del Sol y se dirigirá por toda la carrera 27 hasta la Biblioteca Pública Gabriel Turbay. Así que hacemos esta invitación a todos nuestros santanderianos, a todas las comunidades, para que nos acompañen. Y entre todos, pues, conmemoremos esta fecha tan importante que nos corresponde, como es apreciar el día de nuestra independencia nacional. Se denomina el desfile de la victoria de las Fuerzas Armadas y es en honor al pueblo colombiano, al pueblo santandereano. Así que los esperamos como respaldo a la institucionalidad, a las instituciones que estamos dispuestas a dar todo por ustedes. El ejército hace una invitación para que todos los ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga asistan para rememorar aquel hecho histórico que se produjo un 20 de julio en 1810. Santandereanos, ese 20 de julio tenemos una cita con los héroes de la patria. Revivamos junto el legado de la libertad de nuestros próceres. La Policía Nacional los invita al tradicional desfile que se realizará por la carrera 27 de la ciudad de Bucaramanga, en homenaje a todos los colombianos. La cita es a las 8:30 de la mañana. Los esperamos con la camiseta tricolor puesta porque todos estaremos en modo patrio. Seguimos en impacto. Saludo Motero, dos al pecho y uno arriba para mi amigo, el gato Félix, Félix Francisco Rueda, que está en sintonía en este momento, un hombre de la red de apoyo, un hombre muy valioso para la policía. Felicitaciones y saludo Motero para él. Lo mismo que cuando usted piense
en comer delicioso, ¿dónde es que debe ir? Pues usted debe ir a Carbonileña porque es lo más rico. ¿Qué hay en Carbonileña para que todos ustedes puedan ir a disfrutar? En el Parque Turbay, carrera 27, diagonal al Puente Loco, dijeron la entrada al barrio El Poblado, y también en el diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis, y en el segundo piso del centro comercial de la Cuesta en Pidecuesta. Estos deliciosos asados, el delicioso sancocho trifásico, los maicitos o desgranados, las chatas de 400 gramos, la carne de res y de cerdo a la llanera en un horno especial donde no le caen moscas ni nada, y donde además queda bien asada por el calor, solamente no queda quemada. Choricitos paisas deliciosos, picado ajiaco santafereño, sancocho de gallina criolla, en fin, todo lo que usted quiera hay en Carbonileña. Pasemos las imágenes ahora de dónde es que hay almuerzos deliciosos. Al mediodía hay almuerzos riquísimos en Carbonileña del Parque Turbay. Chatas, sobre barriga, costillas, pechuga de cerdo, pechuga, lomo de cerdo, chuletas, punta de anca, todo en Carbonileña en el Parque Turbay. Y también al mediodía hay hamburguesas para el almuerzo. Hamburguesa sencilla, hamburguesa especial, hamburguesa mixta, lo que usted quiera comer en Carbonileña. Seguimos. El paro camionero ha afectado a toda la comunidad colombiana, a los transportadores, a los constructores, ha afectado hasta los almuerzos escolares, los refrigerios escolares, porque la alcaldía de Bucaramanga, uno de los contratistas del programa de alimentación escolar Paella, dijo que no podía cumplir, y el señor secretario de Desarrollo Social dice: demuéstreme por qué usted no puede cumplir si los otros dos sí están cumpliendo. Según Jorge Figueroa Claus, el secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, ya hay falta de suministros de algunos alimentos por parte de los contratistas del PAE en el municipio. Bucaramanga está dividido en tres grupos. Uno de los operadores ha manifestado que tiene problemas de suministro para el tema de las frutas y para la parte del dulce. El funcionario le exigió al contratista explicar esta situación, ya que esta circunstancia no puede constituirse en un óbice para cumplir y suministrar las raciones estipuladas. Pero le hemos exigido que nos demuestre, o sea, porque no es solo decirlo, tiene que traer unas cartas de sus proveedores. Además, tiene que tener un certificado de la Policía Nacional de que él recurrió a ellos para el traslado de los suministros que dice que le hacen falta, y eso no lo ha llegado. Por eso le hemos exigido el cumplimiento total del suministro para el grupo que él tiene bajo su responsabilidad, ya que los otros dos operadores no han manifestado hasta ahora ningún tipo de anomalía. Y es que estos alimentos han comenzado a escasear y los precios están por las nubes, lo que eleva los costos de operación. Bueno, qué bien por el señor secretario de Desarrollo Social. Es que hay que cumplir como sea, que no hay frutas, que no le llegan frutas. Sí, las frutas están llegando, lo que pasa es que están llegando más caras. Entonces, por esa razón no puede decir que no le están llegando. Seguimos en impacto. Un helicóptero de la Quinta Brigada, que es un helicóptero equipado para la guerra, artillado, que solamente es para transportar tropa, pues ahora, eso es lo bueno de la paz. Cuando no hay grupos armados, cuando no hay que combatir a la guerrilla de las FARC, cuando la FARC va a hacer la paz, los helicópteros pueden servir hasta para que rescaten a su mamá, a su hermano, a usted mismo, en caso de que usted se accidente en alguna parte o un familiar suyo y no puedan trasladarlo, como en esta oportunidad, que no se accidentaron, sino fueron tres mujeres embarazadas que tenían embarazos de altísimo riesgo, y si las trasladaban por tierra hacia Bucaramanga, un hospital de cuarto nivel, pues lógicamente no iban a aguantar el viaje, o se les moría la criaturita o se morían ellas. Y entonces, para eso prestan este helicóptero militar. Qué bien, sentido social. Dos mujeres en condición delicada de embarazo provenientes de Málaga pudieron continuar con su proceso de gestación gracias al rescate aéreo que realizaron efectivos de la Quinta Brigada. Afortunadamente traemos dos pacientes, una paciente materna con 30 semanas de embarazo, en trabajo de parto pretérmino, llega estable, y la otra paciente de 67 años con una neumonía grave, intubada, también llega estable. Gracias al ejército pudimos hacer esta evacuación a esta hora de la noche y con una gran rapidez. Quedamos eternamente agradecidos con el ejército. El accionar de los militares se dio cerca de la medianoche. De no haber sido posible el traslado vía helicóptero, estaría en riesgo el embarazo de las mujeres. En Carbón Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. Hamburguesa santandereana, qué buena. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón.
si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas, distribuidores autorizados Hikvision. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Saludo motero para mi amigo de domicilios Peter, que está en sintonía, que es que mañana hay prohibición de parrillero. No es cierto, que no se pongan a hacer inventos. La gente es tonta, la gente se pone a creer muchas cosas que dicen en las redes, que dice alguien por boca a boca. No, hasta que usted no mire que haya una resolución, no se pongan a creer en pendejadas. Que no, que es que dice que la revisión técnico-mecánica va a subir, que el seguro obligatorio va a subir. No, no, no. No, que es que lo dice en la página de tal, no se pongan a querer tampoco, hasta que usted no vea una resolución del Ministerio de Transporte. La resolución que hay o el comunicado de tránsito de Bucaramanga es que mañana no va a haber tránsito por la carrera 27, en ambos sentidos está prohibido, porque desde las 8 de la mañana y hasta el mediodía se va a realizar el desfile militar, así de que no se pongan a querer en pendejadas. Saludo para la flaca Delfina Ceros, que está en sintonía. También saludo motero a esta hora para Lady Vanessa Botero en Manizales, una bella manizalita que nos está sintonizando, mi amigo el Gato Félix. También saludo motero para la señora Smith en el kilómetro 8, que mañana está feliz o está más feliz que siempre, y mañana va a ser la celebración con un almuerzo. Al su nietecito, al hijo de José, que está en la sintonía en este momento porque el niño de José está cumpliendo años. También saludo para Vanessa y toda la familia de Lancet Cámaras y Armas. Mire, quiero saludar muy especialmente a esta niña que les voy a mostrar aquí, que les voy a presentar en televisión. Vive en el barrio La Esperanza 1 o 2. Recorte más porque sale muy cachetona. Cierre más la fotografía, que no quede tan cerrada la pantalla. Bueno, aquí sí está mejor. Ella se llama Brigitte Martínez. Es la hija de un gran amigo, de mi amigo Mario Fotógrafo, que está mañana de cumpleaños. Esta bella mujer, trabajadora, honesta, juiciosa, una mujer de muchas cualidades, de muchos atributos, de muy buena formación moral, ética, religiosa. Esta mujer está de cumpleaños mañana. Brigitte Martínez, que el Dios Todopoderoso le siga bendiciendo, que el Dios Todopoderoso le dé vida, salud, le aleje de las personas malas, hombres y mujeres que quieran torcerla, llevarla por el camino del mal, pero que usted se siga manteniendo siempre firme con la instrucción que le dio su mami y su papá de ser una persona honesta y trabajadora. Felicitaciones y muchas bendiciones en tu día, Brigitte Martínez, que mañana está de cumpleaños, de parte de su padre, su mamita y todos los que están felices porque tú cumples un año más de vida, me imagino que el resto de la familia. Seguimos en Impacto. Miremos a continuación, pues saludos para mi amigo Mackenzie Mitz. Mackenzie, saludo motero, bien por todas las atenciones que le está brindando a todos esos desgraciados que de pronto me la han montado a mí, que en algún momento, bien por todas esas atenciones, siga atendiéndolos, por favor. También saludos
para todos los amigos de la cárcel modelo de Bucaramanga, los del patio 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos los patios en donde a esta hora nos están sintonizando, lo mismo que la cárcel de Palo Gordo de Girón, la cárcel o centro de resocialización de mujeres de Chimitá, todo el personal de guardianes y guardianas que están en sintonía. Saludo Motero y felicitaciones y mi reconocimiento por ese gran trabajo que hacen. Veamos a continuación cómo en Barranca Bermeja un motociclista cayó a una alcantarilla que no tenía tapa, se lesionó. Y lo mismo que pasa aquí en Bucaramanga, porque hay gente que se roba las tapas, hay recicladores que se roban las tapas y hay también empresas que compran usados o material de segunda que compran esas tapas y que son los alcahuetas a los primeros que deben capturar. Ojalá la policía haga operativos para capturar todos esos sinvergüenzas que compran las tapas y las rejas de las alcantarillas. En su motocicleta se movilizaba solo don Salomón Quintero cuando se sorprendió, según afirma, con esa trampa mortal. Venía yo de la parte de arriba comprando unos repuestos para un vehículo y la luz me alcandelilló porque a estas horas de la tarde hay mucho resplandor del sol, entonces vi el hueco propiamente muy cerca y me fui en la mitad del hueco y me caí. Por lo menos 8 accidentes en un mes por esta misma causa se han registrado por culpa de esta alcantarilla que día y noche permanece así, destapada. No, pues yo vi que ya no pude frenar ni pude hacer nada porque ya encima y el sol me estaba opacando los ojos, entonces traté de hacer brincar la moto un poquito y gracias a Dios pues pasé por toda la mitad del vehículo del hueco, pero como ven, raspaduras, gracias a Dios, y la moto sí que quedó un poco destrozada. Pero es que esto ya no tiene un día ni dos días, esto ya tiene muchísimos días, tiene más de 15 días de estar destapado eso y han caído, como mi persona, han caído mucho. Pequeñas lesiones en su brazo y rodilla sufrió el ciudadano, quien se pregunta ahora, ¿quién responde por este tipo de accidentes? No sé, en estos casos, ¿quién responde por esos daños si yo pago los impuestos? Si yo pago la cuestión, si es de aguas, yo pago también en los recibos, estoy pagando un incentivo para que permanezcan estos manjoles tapados. Entonces, ¿a qué se debe que no, en una parte tan crucial como es esta parte donde está localizado ese hueco, ¿por qué no tapan eso? Por más de una hora permaneció en el lugar, en el mismo donde a diario transitan miles de motocicletas y vehículos que de no tener cuidado correrían la misma suerte de don Salomón. Saludo Motero, grave, y eso que ocurre ahí también está ocurriendo en la calle 45, y lo triste es que hay motociclistas o conductores de carros que se dan cuenta que se están robando las tapas de las alcantarillas y no son capaces de parársele en la raya ahí a los ñeros y llamar inmediatamente a la policía y orientarlos. Decía, mire, este se robó la tapa de la alcantarilla, porque eso es un delito penal también, ¿no? Entonces le van años de cárcel, sea reciclador el que sea, porque yo tengo muchos amigos que son recicladores y que antes ayudan a cuidar. Yo tengo muchas familias que se dedican al reciclaje, a la recuperación, y son personas honestas, no son ni marihuaneros, ni ratas, ni se roban las tapas de la alcantarilla, y además ellos también ayudan a cuidar la ciudad. Saludos. Bueno, me alegra que a Brigitte Martínez le haya gustado el saludo. Saludo también para Arnulfo Pérez, el esposo de Tatiana en Santa Ana, Florida Blanca, que está en la sintonía. Muchas gracias. Saludos para la flaca del financiero, ya la saludamos, claro que sí. A Mr. Black, Elías. Elías, el negro Elías, Mr. Black, el chef de cocina internacional. Y la señora, la chef Graciela, que también está en la sintonía. Y esperamos que Elías vaya mañana. Vaya no, se prepare su viaje ya. Y recuerde, ahorita le vamos a pasar lo del evento de Pereira, pero yo quiero que, o les informa a todos los que quieran ir de motos de alto cilindraje, a los conobaiquerreas, a los catrechimbas, a los renegados, a los fariseos, a los moteros de Cristo que dirige, ¿cuál es el nombre del pastor que dirige los moteros de Cristo? Permítame un segundito, porque hay un pastor de un grupo de jarlistas cristianos en Bucaramanga, el pastor Ricardo Caballero, de Christian Bikers, Bikers Cristianos, que está en la sintonía, dije mal, no moteros de Cristo, sino Bikers Cristianos. Saludos para este gran hombre de Dios, de Christian Bikers, el pastor, como les dije, Ricardo Caballero, de la Iglesia Cristiana Cuadrangular, ubicada en Cabecera. Saludos motero para este hombre de Dios, que además de ser un buen predicador en su Iglesia Cristiana Cuadrangular de Cabecera, también es un hombre que le gusta las motos, es apasionado y nos acompaña a los eventos moteros. Esperamos que nos acompañe al evento motero de Pereira, aunque es difícil. También saludos para Jorge Chiller y César Chiller, de Adarmar Chiller, en la calle 55, entre carreras 22 y 23. Seguimos.
Ve, yo quiero añadir que me busque la odontología familia, porque hoy una señora me preguntó: José, mi esposo necesita mandar y hacer la caja de dientes y la mía ya también está desajustada. Recomiéndeme un buen sitio. Y también, disculpe, una afección. También mi hijo necesita que le arreglen los dientes porque se le partió uno y a la niña le salió un diente encaramado. ¿Qué hacemos? Entonces yo le dije: mire, aquí, en Consultorio Odontológico Familia, Yadir, carrera 17, diagonal a la Iglesia del Perpetuo Socorro, está Consultorio Odontológico Familia, donde le hacen odontología especializada en diseño de sonrisa, ortodoncia, implantes, prótesis en porcelana, blanqueamiento. Además le hacen las prótesis removibles, si usted necesita que le arreglen el cassette, pues se lo arreglan también. Las prótesis fijas, la endodoncia, la periodoncia, las resinas, las profilaxis, todo lo hace en Consultorio Odontológico Familia el doctor Edinson León, la doctora Paulita y, por supuesto, el papá de los pollitos, el león de la manada, don Mesías León, que está en sintonía en este momento en Impacto. Ya le dije, diagonal a la iglesia del Perpetuo Socorro, en la carrera 17, calle 51, en toda la esquina. Seguimos en Impacto. Hace menos de un día, fue agredido un agente de tránsito, Jonathan Bayona, por parte de este sujeto motociclista que se llama William Osvaldo Rodríguez Durán, de cédula 109-591-9212. Miremos la información. Este es el video que le mostré anoche, donde el agente de tránsito muestra el brazo que puso cuando el tipo que se llama William Osvaldo Rodríguez Durán le intentó pegar con un casco en la cabeza, le tiró durísimo, y cuando le tiró, el hombre puso, para protegerse la cabeza, puso el brazo, pero se lo fracturó, como se puede apreciar allí. Entonces, además, este motociclista que fue cogido en la glorieta del Parque San Francisco, capturado, dicen las autoridades que tiene antecedentes por lesiones personales, antecedentes por porte y tráfico de armas, de estupefacientes. El tipo no llevaba ningún tipo de documento de la moto y no quería que se la inmovilizaran. Primero le sacó una puñaleta, los policías le quitaron la puñaleta y después, con el casco, cuando ya estaba la moto en la grúa, quiso agredir al agente de tránsito Jonathan Bayona, quien le puso la denuncia penal, y este señor en este momento todavía debe estar durmiendo en los calabozos. Seguimos. Pero bueno, estos son los casos de los malos. Ahora miremos otro malo. Un policía que se supone que debe ser bueno y que debe apoyar a la comunidad y que debe ser responsable. Pues no, resulta que iba borracho de particular en su moto particular, atropelló a este peatón que les voy a mostrar y todavía no le responde, y el hombre no le dan trabajo en ninguna parte porque quedó como ido de la mente. Para Alexander Guzmán, hoy con 28 años de edad, desde el 16 de mayo de 2010 su vida cambió, cuando en su condición de peatón por la diagonal 65 con transversal 53 fue arrollado por un motociclista identificado como Javier Darío Jaimes Jaimes, quien en su momento, y según este expediente de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, lo hizo en estado de embriaguez. Desde entonces, varios han sido los procesos judiciales que Alexander emprendió en contra del patrullero de la Policía Nacional, de quien hoy no sabe nada y a quien responsabiliza de sus secuelas. Inicialmente yo tengo un problema, hombre, que sinceramente, ¿a dónde me van a dar empleo a mí con este problema que el señor agente de policía me dejó? Y ya nadie me quiere responder, ni nadie se quiere hacer cargo. Yo sinceramente ya no sé ni qué hacer ya. Entonces yo quiero que alguien me dé respuesta, me responda. Por el daño causado que el señor agente me hizo, ya es justo ya. De acuerdo con este documento expedido por la Oficina de Talento Humano de la Policía Nacional, el patrullero sigue activo y, según el afectado, no le ha respondido a cabalidad luego de varias conciliaciones establecidas en la Fiscalía. Él me ha fallado desde que empezamos a conciliar, me falló en todo. Él me dijo que él pagaba 70.000 pesos mensuales del seguro, no lo cumplió, se fue, lo trasladaron, no sé cómo sería esa vaina. Entonces, después llegamos a la conciliación de 20 millones de pesos. Sí, él me dio 15. Y que a la vuelta del año él me daba los 5 millones restantes. Eso fue en el 2011, ya estamos en el 2016 y el señor no aparece ni por A ni por B. Las evidentes consecuencias en su cabeza, cuello, estómago y otras partes de su cuerpo lo reprimen, según él, y afirma que por el momento nadie le responde por ellas. Y hoy en día, como pese al daño que el señor policía me hizo, nadie se quiere hacer cargo, nadie me quiere responder. Todos me sacan a un lado, me hacen mala cara. No es con nosotros, no es con nosotros.
entonces yo la verdad no encuentro ya más que hacer. En el momento del accidente, el patrullero Javier Darío Jaimes pertenecía, según la investigación de la Fiscalía, a la estación de policía del barrio Las Granjas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Por Plas, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. Hamburguesa santandereana, ¡qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Lance, cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance, cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados Hikvision. Con Lance, cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance, cámaras y alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Seguimos en Impacto, de Saludo Montero, dos al pecho, uno arriba, para Eliud Alvarado, el técnico especializado en cajas automáticas, en direcciones hidráulicas, en sincronización electrónica de los vehículos. Si usted quiere un buen técnico de automóviles, de automotriz, haga como mi amigo Reinaldo, que llamó a Eliud Alvarado y a este número telefónico que aparece aquí en pantalla. Eliud Alvarado, apúntelo porque usted no sabe cuándo lo necesite o para que se lo recomiende a alguien que necesite hacer la revisión técnico-mecánica, porque ahora es muy estricto, y para que no pierda el viaje, no pierda la ida, lleve su carro sincronizado. Llámalo al 317-684-4508. Eliud Alvarado, 317-684-4508. Saludos para mi amigo Ricardo Olarte, que está en la sintonía. La preciosa Caterine Silva, la periodista de Televisión Ciudadana, una excelente reportera, además de profesional de belleza, es una excelente reportera, una gran trabajadora, es bonita, tiene buen registro, tiene buena dicción. Saludo Montero para ella. Caterine Silva, yo lo dije, ¿dije mal? Ah, también saludo para Diana, para Margarita Palomeque, que está sintonizándonos a esta hora. Margarita Palomeque, la negra Margarita, y a su esposo Tabito Quiñones. Hoy yo me puse así como un fierro. ¿Por qué? Porque fui donde la negra Margarita y me tomé un parapalos que tiene chontaduro, borojó, cola granulada, vino Sansón, vino arrecho, vino cariñoso, mentira, solo vino Sansón. Tiene también brandy, tiene whisky, tiene meromacho, tiene, bueno, de todo. Usted quiere ir a disfrutar algo rico, vaya donde la negra Margarita, allá frente a la, en la, toda la entrada de la plaza de mercado del Kennedy, a mano izquierda entrando a la plaza está mi amiga. Saludo Montero para, también para Albeiro Vargas de Los Ángeles, Custodios del Norte, y también saludo para mamá Dioselina, otra mujer que hace una excelente campaña. Y las personas que quieran que disque llevarles comida y ropa y peluquear a los habitantes de la calle, por favor no hagan eso. Eso es patrocinar la sinvergüencida, eso es patrocinar lo peor que hay en las calles, lo peor de la sociedad. Esas son personas que nunca van a querer salirse de las calles, son personas que nunca van a querer resocializarse. Entonces, por eso es que usted no piense que se va a ganar la gloria o que se va a ganar el cielo si usted ayuda a los habitantes de la calle. No,
no, no lo haga, por favor. Mire, en vez de esa ayuda que usted le está dando, llévela a un comedor infantil. Llévela a mamá Dioselina, que atiende a los niños pobres que no tienen dónde. Busque mamá Dioselina y usted, y hay muchas instituciones de caridad, como también Ángeles Custodios del Norte, de Albeiro Vargas, que le da de comer a las personas pobres de los barrios, a los abuelitos más pobres y a las personas pobres que no trabajan, pero no les alcanza el sueldito. Ella les ve, o en el restaurante, creo que queda en Colseguros. Bueno, no en Colseguros, yo sé que es entre Colseguros, no recuerdo el barrio ese. Bueno, de todas maneras tiene un restaurante que le vende el almuerzo a 4.500 pesos, imagínese usted. Para familias pobres, qué bien está. Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer. No llegar y que, no, que es que hay que darle a los habitantes de la calle, que hay que llevarles un chocolate, que hay que llevarles una comida, que son seres humanos. Sí, sí, son seres humanos, pero son seres humanos que son sinvergüenzas, que roban, que atracan, que nunca los va a sacar del vicio y que es una persona que nunca va a salir de la droga porque algún día te caerás, así salga. Hay personas que si no buscan a Dios nunca van a salir. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que usted ayude a prevenir para que personas, niñitos, no caigan en la prostitución, no caigan en la droga, no caigan en el vicio, que tengan en, una, en un hogar, lléveles a esas personas que ayudan a los demás, como mamá Dioselina y Ángeles Custodios de Albeiro Vargas. De resto, ay Dios. Saludos para el periodista Camilo Silvera, para mi amigo Goyo Pisa y su bella esposa que está en la sintonía, para el general Elder Fabián Giraldo, comandante de la Quinta Brigada del Ejército, para el señor presidente ejecutivo de FEDECACAO, el doctor Eduardo Vaquero, Mayerlin Velosa, periodista de la FM, a mi amigo Fabio Méndez del fútbol, a Gerardo Durán Rojas, el taxista, a Reinaldo Torres, el jarlista en San Alonso, saludo Motero, mi hermano, que está en la sintonía, a mi amigo Fernando de Carbonileña, al Club Catrechimba, César Robles, más conocido como Pito, a José Liscano, el director de mercadeo, creo que es director de mercadeo del Centro Comercial La Florida, al periodista Oscar Gerardo Hernández, al coronel Jorge Cepeda, al gran actor de televisión y motero líder que se llama Nelson Becerra, a Lina Lozada en Buenos Aires, está feliz celebrándole el cumpleaños de su hija, también a Luis Alberto González, que también nos sintoniza. Muchas gracias. Seguimos. Miremos cómo en Piedecuesta tres caminantes en una vereda de Piedecuesta, creo que fue por el lado de Pescadero, iban caminando de todas maneras y estaban tan cansados que pararon. El grupo iba adelante, ellos pararon, dos señores y una señora, y se recostaron todos en un árbol. Resulta que el árbol estaba podrido, se partió ahí, se fueron de cabeza al abismo. Cerca de 25 personas que hacen parte de un grupo llamado Caminantes por Colombia comenzaron ayer una jornada deportiva en la vereda Pescaderos, teniendo como destino el sitio conocido como La Ceba. Sin embargo, en horas de la tarde se notó la ausencia de tres de ellos, lo que alertó al resto del grupo. Nos informan que vinieron unos caminantes de la vereda Pescadero hasta la vereda La Ceba. De ahí nos informan igualmente que había tres personas desaparecidas. Estas tres personas, quienes aparentemente detuvieron el paso para descansar, terminaron con fuertes golpes y fracturas luego de verse involucrados en un accidente. Entraron a descansar un momentico cuando se recostaron en un palo y robaron 100 metros a un abismo. La señora es la que más complicada está, presentó trauma craneoencefálico moderado y otorragia. El señor, uno de los señores presentó trauma de clavícula y se sumió dos costillas y el otro posiblemente tuvo rotura de ligamentos. La mujer fue quien resultó más afectada al rodar por la pendiente y debió ser llevada de urgencia por la Defensa Civil a un centro médico de Piedecuesta. Los tres fueron trasladados a la clínica piedecuestana del municipio. La señora en estos momentos se encuentra en la clínica, está en estado de observación. Hoy en horas de la mañana se le dio de alta a los dos hombres, mientras la mujer seguirá internada en el hospital hasta que presente una evolución. Las autoridades invitaron a los caminantes a tener precaución cuando realicen estas actividades y dar aviso inmediato ante cualquier emergencia. Pues hay que tener mucho cuidado, de verdad, porque mire que no le pase lo que le pasó a esas personas caminantes. Saludos para Juan Barajas del Reto Suramericano. También saludos para Willy B, el presidente de Harley Davidson Medellín, que es un gran amigo, una gran persona. Para el doctor Quintín Herrera del Centro de Imágenes Diagnósticas, que está en la sintonía, muchas gracias. Adriana Pedraza La Verde, la secretaria del Lavadero Cárdenas, que vive en el barrio San Francisco, que está en la sintonía, muchas gracias. Ya saludamos a José Liscano y a mi amigo Reinaldo Torres, que también están en la sintonía. Seguimos. Mire cómo la
posibilidad que tiene usted grandísima de adquirir el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. ¿En dónde? ¿En manejar? SOAT original las 24 horas, 683-2500. Llame. Si a usted se le vence el seguro, llame. Si necesita cotizar la licencia de conducción, llame. Si quiere que le enseñen a manejar, ya, tractomula, camión, automóvil, moto, lo que quiera, 683-2500. Porque hay muchos padres de familia que quieren regalarle la moto al hijo, pero antes de regalarle la moto, oblíguenlos a que hagan el curso. No que aprendan a manejar solamente la moto, sino que se aprendan las normas de tránsito y todo lo que dan, un curso muy completo que en ninguna escuela lo dan sino en manejar. Y también en el grupo Manejar adquiere todos los seguros, la póliza, Sispol Vida, los arriendos de apartamentos, finca raíz, en fin, lo que necesite. Seguimos. El programa Cambio Climático de la Gobernación de Santander está incluido dentro del Plan de Desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ahora van a educar a las comunidades sobre la forma de conservar las fuentes de agua, no quemar los rastrojos, no hacer quema de basuras, conservar limpias las cañadas, además de no arrojar basuras tampoco a la calle y mucho menos en las zonas del campo y a los campesinos para que les ayudemos a cuidar el agua. El cambio climático para el departamento de Santander tiene como eje central optimizar el uso del recurso hídrico. Para nosotros es la gran apuesta de implementación de las acciones que nos van a permitir tener territorios resilientes, tener territorios mejor preparados y tener territorios competitivos a la luz de los efectos del cambio climático. Está articulado con el Plan Departamental de Desarrollo y, por supuesto, el agua para los santanderes es el recurso vital para poder enfrentar todo lo que nos trae el cambio climático. Este plan de desarrollo cuenta con espacios de inclusión para la comunidad. Estamos realizando talleres a nivel departamental, tratando de llegar a todos los diferentes poblaciones y sectores sociales y económicos, invitándolos a través de las diferentes redes, medios de comunicación, para que se vinculen en los talleres de trabajo que conjuntamente se están desarrollando con las autoridades ambientales departamentales, la CDMB, la CAS, la AMB y el liderazgo de la gobernación del departamento de Santander. Uno de los indicadores para saber que hay un cambio climático no es solo los cambios de temperatura, también las alzas y las bajas en la canasta familiar. También es cierto, sí señor. Bueno, mire cómo en el páramo de Berlín una señora venía manejando y resulta que no sé si ella cerró a alguien o alguien la cerró. Lo cierto es que se tocaron y la señora se fue resbalada hacia un abismo. Quedó atrapada dentro del carro porque quedó prácticamente achicharrada. Liliana Caballero Rojas, de 45 años, se movilizaba en su vehículo y en el sector de Berlín rozó con otro carro, lo que provocó el accidente. Por fortuna, el hecho fue observado por algunas personas que viven en esa zona, quienes rápidamente avisaron a la policía. La señora nos comentaba que perdió el control del vehículo luego de tocar algún otro vehículo. Ella realmente no recuerda con precisión. Lo cierto fue que el vehículo rodó unos 50 metros, o no rodó, sino que el carro se deslizó por la ladera y un árbol en la parte de abajo la recibió y pues allí quedó aprisionada entre las latas del mismo vehículo. 15 minutos después del accidente llegaron los bomberos, quienes fueron avisados por la policía y tras una ardua labor lograron sacar a la mujer de las latas que la tenían aprisionada. El rescate se tornó difícil debido a las condiciones del terreno. Nosotros con nuestros equipos de rescate logramos extricar el vehículo, rescatarla con algunas fracturas, algunas contusiones y la remitimos a la clínica La Merced. Fue algo difícil porque la ladera tenía bastante pendiente y pues los equipos nuestros también tienen algún cierto peso. Afortunadamente pues allí habían varios moradores, la policía, algunos miembros de la defensa civil y colaboraron con este rescate. La mujer, quien no recuerda muy bien lo sucedido, fue llevada rápidamente a una clínica de Bucaramanga donde se recupera de manera satisfactoria de las lesiones sufridas. Ella estaba consciente, tenía algunos golpes, ella se quejaba del abdomen y así fue trasladada en una ambulancia a un centro asistencial. Otras dos personas que se vieron involucradas en el accidente no sufrieron lesiones de consideración. El vehículo fue retirado en horas de la noche por una grúa.
De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frijol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio, tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas, distribuidores autorizados Hikvision. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Seguimos en Impacto. Saludo Montero para todos los buenos líderes comunales, que no son cuotas de los concejales, que no son idiotas útiles, como unas viejas que cogen los aparatos de los frentes de seguridad de los barrios para hacer bulla y molestar a la gente en favor de sus candidatos, los concejales liberales de Bucaramanga. Increíble. Pero bueno, porque la mayoría de los candidatos o de los presidentes de Junta de Acción Comunal que fueron elegidos son independientes, no le deben favores a nadie y más bien están apoyando la labor del alcalde Rodolfo Hernández. Por eso me place en saludar a los siguientes líderes comunales que están en la sintonía en este momento. Quiero saludar a mi amigo Javier Gómez y Oscar Javier Gutiérrez en el barrio La Esperanza 3, donde estuvimos hoy acompañando al alcalde. También saludos para Quique Pavón, líder de La Esperanza 3, quien espera que el programa de recuperación de los jóvenes pandilleros y jóvenes viciosos se recupere muy pronto y que siga este alcalde. Vamos a hacer clic, Quique, porque a estos muchachos tengan una muy buena ayuda por parte del gobierno del ingeniero Rodolfo. Saludo para Juan Cáceres, también un gran líder de La Esperanza 1. Juan es un líder que ojalá los presidentes de Junta de Acción Comunal, que son amigos del alcalde, lo elijan como representante ante la Junta de Acción Comunal, AMAC, Asociación de, bueno, Comunal, ante la AMAC, pues. ¿Por qué razón? Porque es un líder que no trabaja para su bolsillo o para su propia barriga, como muchos líderes, que parece que estuvieran muertos de hambre y se hacen elegir no para servir a la comunidad, sino para servirse a ellos mismos, a sus familiares, y le piden ahí bien con carpetica debajo del brazo pidiéndole puestos al alcalde. Por eso yo quiero felicitar a Juan y a los líderes comunales que lo apoyen como representante ante la AMAC. Saludos también para Vidal Pinzón, un líder de Esperanza 2. Vidal, muchas gracias por todas las atenciones. Fue un placer haberlo conocido hoy y haber compartido con ustedes. Y gracias por todas las atenciones que tuvo conmigo. También para Sandro Sierra, del Frente de Seguridad del Barrio La Independencia, que está en la sintonía, y lo mismo para Mackenzie Mitz. Y quiero decir algo, la cancha del barrio La Esperanza 3 fue la que regaló el ingeniero Rodolfo cuando era candidato a la alcaldía. Increíble que en una zona pobre, llevada del bulto, y en una cañada donde no se podía hacer nada, un líder comunal que mataron los jíbaros, resulta que allá hicieron, el alcalde Rodolfo, antes de ser candidato, dijo, no, aquí los pobres tienen derecho a lo mejor. Y encima de esa cañada canalizaron la quebrada,
le colocaron tubos, le colocaron pavimento y construyeron una cancha sintética, lo mejor, lo más bonito. Y también colocaron una pantalla gigante donde la gente se reúne los domingos a ver los partidos de Colombia, los partidos del Nacional, del Bucaramanga. Qué berraquera, el entre semana también, qué bendición. Y tiene sonido amplificado, eso lo regaló el ingeniero Rodolfo cuando era candidato. Imagínese lo que va a hacer por todos los barrios ahora que es alcalde. Y bien, porque yo sé que los marihuaneros del barrio La Esperanza 3 tienen su vicio y ya están llevados y es difícil que salgan. Pero son muchachos que no roban. Son muchachos que salen a cuidar, antes ayudan a cuidar que la cancha nadie le bote un papelito, nadie le bote un cigarrillo, no vayan a dañar eso, que no se vayan a robar el sonido. Lo mismo los de la Esperanza 1 y Esperanza 2 y la Esperanza 3, qué bien muchachos, así es que se debe hacer en la comunidad. Si ustedes no tienen oportunidades, me alegra que por lo menos tienen sentido de pertenencia y ayudan a cuidar a su barrio, porque al fin y al cabo están ayudando a cuidar a sus familias, a sus hermanitos, a sus familiares y vecinos menores, niños. Bueno, veamos cómo el alcalde y los coreanos acordaron que definitivamente el Bucaramanga se va a semaforizar. Los coreanos están en Bucaramanga, van a durar 15 días, representantes del gobierno coreano. El alcalde va a financiar eso con las infracciones, o sea, los que están acostumbrados a volarse en los semáforos, a meterse por los separadores, a tirarse por los andenes, a meterse en contravía, a hacer cualquier barbaridad, a ir sin casco, ir con niños en moto, pues todo eso lo van a catar las cámaras de videomultas y fotomultas, no con el carrito como hacen en Florida Blanca. Y esos, lo que según el alcalde, son los que van a pagar la semaforización de Bucaramanga. ¿Cómo va a ser eso? El burgomaestre local se reunió con los delegados del país del Lejano Oriente en compañía del director de tránsito de Bucaramanga, Viles Salas, para evaluar y analizar las posibilidades de aplicar tecnología de punta en estos procedimientos. Pero hemos hecho un gran esfuerzo a través de contactos internacionales, traerlos para que ellos ayuden a solucionar el problema sin subir los impuestos. Un moderno sistema de semaforización que reemplace el obsoleto de la actualidad y otra serie de elementos innovadores para garantizar la movilidad en la capital santandereana hacen parte de la propuesta. Con esa plata que vamos a recoger en gestión de tráfico, pagamos todo lo que es la modernización de la red de semáforos. Pagarlo con las multas que se generan por las diferentes violaciones al código de tránsito, no con impuestos adicionales. El compromiso mío en la campaña es que no más impuestos, es administrar los que tenemos bien administrados con lógica, con ética y con estética. No fotomultas tampoco, alcalde. Vamos a poner la gestión electrónica de tráfico, porque es totalmente imposible poder controlar 3.552 motorizados con 120 policías. Es totalmente imposible. ¿En qué consiste eso, alcalde, la función electrónica? Que nosotros lo estaremos mirando permanentemente a través, electrónicamente, de las infracciones que usted haga. Alcalde, así es que debe ser, no robarse la plata, porque hay que investigar qué pasó en la administración del anterior alcalde, cuánta plata invirtieron en ese tema, en estudios y demás pendejadas, cuánto le cobraron, cuánto pagaron, porque compraron unas disque comparenderas electrónicas y nunca las utilizaron, cuánta fue la plata que se gastaron en 30 agentes de tránsito que deben sacarlos porque son malos. Agentes de tránsito, cuotas políticas de los actuales concejales liberales de Bucaramanga, que sufren de la vena cuáquer, que sufren de que no se pueden quedar parados porque se les brota la vena varice, que le da el sol, que no sé qué más, que no suben subir escaleras. No, son 30 personas que no sirven para un carajo, debe sacarlas de tránsito de Bucaramanga. Y yo le voy a seguir ayudando al alcalde a identificar cuáles con los buenos agentes de tránsito de Bucaramanga. Ahora veamos una pelea de ñeras que ocurrió hoy entre azuqueras viciosas, debe ser o fufurufas mínimo, en la calle 30, al lado del acueducto, en el de las antiguas instalaciones del acueducto, con carrera 19, a una cuadra y del Parque Centenario. Ya. Échale ojo que no me roban el celular atrás. ¡Ja,
Mire, lamentable este caso. De todas maneras, es un espectáculo bochornoso, deprimente. Ver cómo las mujeres se agreden, cómo las viciosas hacen eso. Qué bien por este señor que la separó. Lamentablemente hay muchas personas que les gusta ver la intolerancia, la grosería. No. Y que decían que oiga, que no la separen, que dejen las que peleen y que no sé qué más. No, 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 señor. Qué bien. Felicito a ese señor que definitivamente ayudó para que no siguiera ocurriendo un espectáculo bochornoso entre mujeres. Más adelante vamos a repetir las fotos y las imágenes de las ñeras atracadoras. Saludo para Vladimir Gómez, más conocido como El Pájaro, que está en la sintonía, para mi amigo Reinaldo Torres, el jarlista, y el niño de José Luis Cano, que mañana está de cumpleaños, Brigitte Martínez, que también mañana está de cumpleaños. Saludo motero para ellos. ¿Qué pasó en el Pereira Bike Week? ¿Cuál es la oportunidad que hay para los que nos inscribamos antes del 20 de julio y paguemos la inscripción y podamos asistir más barato que nos valga la inscripción al Pereira Bike Week en el Eje Cafetero? Bueno, ¿eso cuándo va a ser? ¿Tenemos la imagen? ¿Sí alcanzamos a pasar la imagen? ¿O no, no tenemos la imagen de donde se dice de la inscripción hasta el 20 para que mi amigo Reinaldo, los renegados, los fariseos, los catrechimbas, los vagamundos, los profesionales, el club, todos vayan? Porque mucha gente tiene las fotos, pero le gusta ir por allí puro jarlista de vereda, jarlista de barrio. No le gusta ir a rodar a los eventos lejanos. Bueno, no tenemos la imagen. Seguimos. Los hoteleros de Bucaramanga y de Santander están preocupados porque no hay planes dentro del gobierno departamental ni municipal para promover los sitios turísticos en Bucaramanga. Entonces hay muchos hoteles con las camas vacías. Según el dirigente gremial, la reducción de visitantes es notoria y la cifra de desocupación va en aumento en una región con vocación turística y con una sobreoferta de habitaciones y camas disponibles. Tenemos un promedio de ocupación del 46% en el primer semestre. Por supuesto, eso significa que el 54% de la hotelería está inactiva. Así que el gran reto que tenemos los hoteleros es lograr mejorar esa ocupación y para eso pues trabajamos de la mano con el departamento y con los municipios para ver de qué manera logramos que más colombianos vengan a Santander. Atribuyó esta situación a factores como la falta de promoción permanente de los nuevos destinos y atractivos turísticos con los que cuenta Santander. Santander ha venido haciendo un trabajo importante, yo creo que se ha posicionado como destino de aventura, pero si no estamos machacando, pues ustedes saben que hay muchos destinos en Colombia que ahora trabajan el tema de la aventura. Si bien Santander lo hizo de primero, pues hay otros que están compitiendo. Y si nosotros no estamos en el mercado recordándole a la gente que Santander existe, que tenemos cosas importantes para hacer, pues a la gente se le olvida y empieza a ir a otros destinos. O sea que sí tenemos que hacer una mayor presencia promocional, mostrarnos en los principales mercados emisores de turistas hacia Bucaramanga y hacia Santander y mostrar las cosas nuevas que tiene el departamento. Bueno, eso es, y hay que traer el mototurismo. Ahora sí, volvamos a pasar las ñeras que atracaron a otra señora, le metieron un puntazo por la cadera y otro por los pulmones. ¿Cuáles son estas dos viejas ladronas que fueron capturadas? Estas dos fueron capturadas. Congéleme un momentico donde se le vea la imagen a esta ñera. Porque otra señora, déjenmela donde se vea mejor. Una, uy, no, quítenle la cara al señor, otra señora, ahí, eso, ahí. Ahí. Donde, esa ñera que está ahí, la que está poniendo la cara, la buchona barrigona esa, la rata esa, le pegaron, otra mujer le pegó un puño en la cara y le repartió la boca. Y después se viene dizque a decirle al policía, ay, mire, se me partió. Pues, ¿qué quería? La sacaron barato. Y esta otra ñera, también vea, esa otra ñera, la que está de chorcito ahí, esas dos fueron las ratas. Esas dos viejas sinvergüenzas fueron las que agredieron
a puñal por robarle un celular. Gracias a Dios la comunidad las capturó, a esas dos viejas sinvergüenzas. Les paso las imágenes por si usted ha sido víctima de ella o algún familiar, vea, ahí sí se queja de que al diciendo al policía, vea, esa me pegó en la boca, ay, vea, ese me pegó, miserable. Y es que usted no le pegaron unas puñaladas a esta señora, mire cómo le volvieron, dos puñaladas, dos puntazos que le metieron, ratas miserables. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros, el Dios Todopoderoso los bendiga, los prospere, les provea. Hagamos las cosas bien para que lo que le pidamos a Dios, Dios nos lo conceda. Porque hay muchos motociclistas que hacen así y besan un escapulario y un rosario y no sé qué más pendejada. Pero violan las normas de tránsito, no respetan a los demás, no esperan que el peatón pase en una calle. Entonces, ¿para qué carajo le piden a Dios si Dios no lo va a escuchar si usted no actúa bien? Muchas bendiciones. Saludos, Motero. Dos al pecho y uno arriba. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.